Moltes gràcies, senyora Carina, per les paraules. Anem ja cap al torn de preguntes. La primera, justament quan demà fa un any de la victòria d'Ada Colau a les eleccions municipals, li demanen un exercici que no sé si serà fàcil o difícil, que és trobar alguna cosa bona que hagi fet l'alcaldessa. Doncs miri, en una de las primeras medidas que se tomó, se atendió a la necesidad de que muchos escolares se quedaban sin beca comedor. Y eso ponía a muchísimas familias en dificultades. Y en una de las primeras medidas que se tomó en la primera modificación presupuestaria, el incremento de la dotación para las becas comedor fue muy importante y a mí me parece una buena medida. De hecho, cuando se anunció la primera modificación presupuestaria y se anunció el paquete de medidas sociales que se iban a impulsar o que se pretendían impulsar, Ciudadanos aprobó inicialmente esa modificación presupuestaria. ¿Pero qué ocurrió luego? Que luego nos dimos cuenta del engaño, ¿no? Y en esa modificación presupuestaria solamente el 10% eran medidas sociales y el resto eran, pues, como por ejemplo, pago de indemnizaciones, pago de una serie de subvenciones a determinadas entidades que no tenían absolutamente nada que ver con medidas sociales y por eso luego no pudimos votar a favor del conjunto de la medida de modificación presupuestaria. Pero, por ejemplo, en ese se incluía una partida presupuestaria que incrementaba las becas comedor y a mí me pareció justa. Francesc Granell, de la Universitat de Barcelona. La senyora Colau ha aconseguido atraer hacia ella el proyecto del PSC al señor Collboni. ¿Ve usted que con ello la señora Colau se afianza en el gobierno, alejándose además la posibilidad de un pacto municipal anti-Colau? Bueno, se afianza en el gobierno, desde luego, ¿no? Este es un gobierno que se ha caracterizado por la inestabilidad, por la toma de medidas arbitrarias, por la toma de medidas unilaterales, pensándose que aquella que llegó al gobierno de la ciudad con el sí se puede, ha acabado siendo la de hago lo que me da la gana, ¿no? Puedo hacer lo que me da la gana. Y eso, pues, está claro que ha visto que no puede ser. Y, por lo tanto, ahora ha visto, se ha dado un baño de realidad y se ha dado cuenta de que gobernar es mucho más difícil de lo que parece, y sobre todo una ciudad como Barcelona, con todas sus implicaciones, con toda su colaboración entre sector público y privado, con todas sus inversiones y con toda su complejidad, y por lo tanto ahora necesita ayuda, pero la ayuda que ha conseguido, que es la de cuatro concejales más, no le va a servir de nada porque sigue necesitando seis concejales más para llegar a amplios acuerdos. Y, por lo tanto, no creemos que eso sea ninguna garantía de más estabilidad. Y sí nos preocupa una cosa, y es que ha dejado en manos del Partido Socialista todo lo que es la gestión directa de los distritos. Es decir, se aleja de la calle, se aleja del contacto directo de los problemas de los ciudadanos porque la incomoda, empiezan a incomodarla. Ya no es la primera vez que se encuentra con que en un distrito o en un barrio los vecinos la increpan o los vecinos le piden soluciones más rápidas y eso a ella le molesta. Entonces ha dejado en manos del Partido Socialista, como ustedes han podido comprobar, se deduce del acuerdo que gestión directa de la ciudad o importante la ciudad poca, pero sí gestión de los distritos, que es donde está el contacto con la gente y los problemas cotidianos. Entonces, eso es muy significativo, es decir, ya se aleja de la cotidianidad para dedicarse a su proyecto de promoción personal. Sobre els regidors que diuen que ara li falten al pacte entre Barcelona Comú i el PSC, últimament hi ha hagut moltes crides a que Esquerra Republicana s'hi sumi. Creu vostè que els republicans acabaran entrant en aquest pacte a l'Ajuntament de Barcelona? Aquest dematí escoltava el senyor Alfred Bosch dir: vostès creuen que el pacte amb els socialistes és nova política? El pacte amb els socialistes, vostès creuen que és de regeneració? Clar, el senyor Bosch parla com si ell arribés a la política o Esquerra Republicana arribés a la política ahir, no? Quan tenen, és sorprenent, no?, allò del senyor Bosch, perquè ells tenen un pacte tripartit a l'àrea metropolitana. Tenen un pacte amb els partits socialistes en Barcelona en Comú. I, a més, ells han governat aquesta ciutat durant molts anys amb els socialistes. Vull dir que jo no sé com es poden fer aquests exercicis d'hipocresia política dient aquestes coses que són el model de la regeneració quan ells el que volen és intentar un pacte i un acord amb això que s'anomena l'eix nacional, no?, amb Convergència, amb Barcelona en Comú, per defensar, doncs, aquesta Barcelona independentista que no existeix i que, a més, jo crec que fomentaria una de les coses que justament Ciutadans vol rebutjar, que és aquest enfrontament i aquesta dificultat de relació amb la resta d'institucions tant de Catalunya com de l'Estat, no? I, per tant, jo no hi confio, no crec que aquest sigui un bon pacte per
per Barcelona. Jo sí confio en els pactes plurals sobre prioritats de ciutat. Jo el que vull és que ens assentem tots els presidents de grups municipals, definim quins són els projectes prioritaris per la ciutat de Barcelona, els acordem, els signem i els tirem endavant. També li pregunten si, con el precedente de l'anterior pacto Rivera-Sánchez, Ciudadanos apoyaría un pacto PSC-Ada Colau. Pues mire, básicamente nuestro modelo de ciudad es muy diferente del que se está impulsando. Yo la verdad es que tengo que decirles que yo tengo una excelente relación con el señor Collboni y lo que espero es que consiga hacer todo lo posible para revertir el modelo de ciudad que se está impulsando, ¿no? Pero bueno, dado que han llegado a un acuerdo de gobierno me parece difícil. Pero Ciudadanos estará siempre donde esté el consenso en los grandes proyectos de ciudad. Y el pacto y el acuerdo en aquellas cuestiones que sean prioritarias para los barceloneses y que, sobre todo, redunden en un beneficio social, en un beneficio pues de infraestructuras o de proyecto y de impulso económico para Barcelona. Andreu Cruanyes, de Asempleo COE, diu: la parálisis del gobierno municipal está afectando a los proyectos de inversión y empleo de calidad. ¿Hay espacio para, precisamente, el acuerdo y el consenso ciudadano? Bueno, evidentemente Ciudadanos estará en todos aquellos acuerdos que sea impulsar la creación de empleo, que yo creo que es uno de los principales objetivos en la ciudad de Barcelona, la creación de empleo y sobre todo la creación de empleo de calidad. Es decir, es cierto que la ciudad de Barcelona, por su estacionalidad en el turismo, por algunos de los sectores económicos que impulsan la ciudad, pues no ha tenido las mejores condiciones laborales para los trabajadores y yo creo que eso debe ser prioritario, pero eso se arregla con una mayor exigencia por parte de las inspecciones de trabajo, por una mayor flexibilidad en los convenios, y yo creo que eso es una cuestión que debe priorizarse, ¿no? El que la gente que trabaje en las mejores condiciones, porque también eso es un valor que Barcelona debe impulsar, ¿no? Y que está dentro también de la calidad de vida. Si los trabajadores de la ciudad de Barcelona, que han sido la clase media y trabajadora ha sido la que ha sacado adelante esta ciudad durante tantos años, ahora nos olvidamos de ella, la precarizamos y no le damos la atención que merece, yo creo que nos equivocaríamos enormemente y por lo tanto trabajaremos para que eso sea así. Eloi Carbonell, de Copcisa, fa una llista de les infraestructures prioritàries per a la ciutat: l'accés ferroviari a l'aeroport, els accessos al port, L9, L10, la interconnexió de les línies de ferrocarrils de la Generalitat. Què en pensa? Com es pot desbloquejar totes aquestes inversions necessàries per a Barcelona? Pues mira, a mí me parece que son verdaderamente inversiones prioritarias. No he querido detallarlas porque Barcelona es tan grande, tan importante y tiene tantas cosas que hacer un discurso sobre Barcelona me llevaría una mañana entera y no he querido cansarles. Pero mire, para Ciudadanos ha sido prioritario la conexión de la línea 9 y 10 del metro. Yo creo que es la prioridad, que en estos momentos barrios con muchas dificultades que llevan años es reivindicando su conectividad con el resto de la ciudad, como es la Zona Franca, el barrio de la Marina, que además es un barrio muy deprimido económicamente, tenga el acceso de transporte público necesario. La implementación de la red octogonal de metro se tiene que acabar, pero los accesos al puerto, los dos días estuvimos visitando el puerto, créanme que el puerto tiene un potencial económico en la ciudad de Barcelona impresionante y esa reivindicación es prioritaria. Y por lo tanto, Ciudadanos, tanto si tiene responsabilidades en el futuro, en el Gobierno de España, como desde cualquier institución en la que esté presente, trabajará para que Barcelona tenga los mejores accesos, impulse el corredor mediterráneo, los accesos al puerto y al aeropuerto. Yo creo que son medidas imprescindibles para el impulso económico de la ciudad y, por lo tanto, lo haremos en la medida que seamos capaces también de no ser rehenes de los conflictos institucionales y que sepamos tener una buena relación, una buena conexión, vender bien nuestros proyectos y conseguir las inversiones de todas las instituciones que sean necesarias para llevarlos a cabo. Antonio Pavón, del Bufete Pavón: ¿qué postura tendrá el Grupo Municipal de Ciudadanos en relación a la regularización de los clubs de cannabis? Bueno, pues mire, yo aquí tengo un poco una sensación contradictoria. Yo sé que en este momento se está elaborando esa regulación, que nosotros hemos dicho que es necesario regularla para evitar precisamente que queden al margen de la ley establecimientos en donde se fuma cannabis, y creemos que es necesaria una regulación para garantizar la seguridad jurídica. Yo soy personalmente partidaria, como madre, entiendo que aquí hay muchas madres, ¿no? Aquí me acompaña Begoña, que es madre, pero entiendo que hay muchas madres
y entiendo que la necesidad de alejarlos de los centros escolares es importante, pero lo que las medidas prohibicionistas yo creo que no llevan más que a situaciones de marginalidad, ¿no? y de inseguridad jurídica, y por lo tanto yo de lo que soy partidaria es de que exista una regulación clara, una limitación clara de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y ahí estará Ciudadanos. Eso es lo que dice nuestro programa y por lo tanto así lo cumpliremos. Mirko Visconti, Asociación Política en Positivo, pregunta si las polémicas superislas son proyectos viables y autosuficientes para el comercio actual y para la ciudadanía. Pues mire, tengo mis dudas porque como es un proyecto que todavía no se ha puesto en marcha, a mí no me gusta. Yo como soy abogado, me acuerdo que cuando estudiaba me decían las leyes no se pueden analizar hasta que no has visto qué efectos producen, ¿no? Y ya tenemos muchísimas ocasiones de ver que proyectos o leyes o decisiones que se toman, pues los efectos que producen no son los deseados, ¿no? Entonces, en el tema de las superillas, yo entiendo que lo que intentan conseguir es una mejor calidad de vida en determinados entramados urbanos. Y en la medida en que eso se produzca, pues serán positivas. Pero hasta que no veamos cuál es el resultado, una vez puesta en práctica, ahora creo que el gobierno de Ada Colau quiere poner la primera en marcha en San Martí, pues veremos exactamente cómo funciona, ¿no? La idea es que en un determinado espacio, para los que no sepan lo que es una superilla, en un determinado espacio urbano se establezca un transporte público rápido en el exterior, pero se pacifique el interior y el interior esté pues comunicado y tenga una serie de equipamientos y de estructura convivencial diferente, ¿no? Es una manera de entender la ciudad diferente, como grandes espacios en donde el tráfico se pacifique y el transporte público quede fuera, y eso sean espacios de convivencia más tranquilos, en donde la gente pues pueda tener mejor calidad de vida. Pero hasta que no veamos exactamente cuál es el efecto que produce, pues no podremos definirnos sobre ello. Què li sembla l'acord d'obertura dels diumenges a nivell de comerç? Tres aquest mes de maig, ahir precisament va ser l'últim, els altres dos seran el mes d'octubre. És una bona solució? Mirin, jo sempre he dit que sóc partidària de la liberalització horària i sobretot en els espais turístics. Yo me comparo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Begoña, en Madrid todos los comercios pueden abrir cuando lo consideren oportuno, porque hay una ley de liberalización del comercio, del horario comercial, que permite a los comercios abrir. Y yo sé que muchas veces que las personas que vienen a visitar la ciudad de Barcelona en fin de semana y se lo encuentran todo cerrado, pues producimos dos efectos que no son buenos. Primero es el desplazamiento de la oferta, porque hay mucha gente que, cruceristas, por ejemplo, que llegan aquí, se suben en un autocar, se van a la Roca Village, que está todo abierto en domingo en cualquier día del año, y compran allí. Y entonces los comerciantes de Barcelona pierden esa oportunidad de negocio, ¿no? Entonces a mí no me parece una medida acertada. A mí me parece que se tendría que definir claramente unos ejes turísticos, una zona turística, y en esa zona turística aplicar una liberalización horaria de acuerdo a los intereses de esos comercios, ¿no? Es cierto que en la ciudad de Barcelona el comercio no es homogéneo y que, por lo tanto, muchos barrios no ven la necesidad de abrir en festivo, ¿no? Pero sí que es cierto que nos tenemos que adecuar a la necesidad de las familias, que hoy pues no es la misma que hace unos años, pero sobre todo nos tenemos que adecuar a la oportunidad de negocio que generan los que nos visitan. Porque, además, este marco regulatorio no es una cuestión que nos afecte solo a nosotros, es una cuestión que viene de Europa, viene de directivas europeas, de la directiva, la llamada directiva Bolkestein, la de liberalización de servicios, y por lo tanto, si nosotros no hacemos un marco regulatorio adecuado a nuestros intereses, lo que ocurrirá será que vendrán otros y nos lo harán por nosotros, y eso no creo que fuera bueno. Además, la medida que se ha tomado por parte del ayuntamiento se ha demostrado estos días que no ha dado buen resultado y que es necesario una mayor apertura horaria en la temporada turística de verano. També li pregunten què passa entre l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana. Bueno, emiten en frecuencias diferentes, ¿no? Mira, a mí me parece muy grave lo que pasa entre el gobierno de Barcelona y la Guàrdia Urbana. Se ha producido, primero, yo creo que no se ha desmontado un modelo de seguridad que funcionaba y que ha creado la idea de que Barcelona es una ciudad segura. No se tiene un modelo alternativo. Llevamos meses. Mi compañero en el ayuntamiento lleva meses intentando que nos presenten las bases de ese plan director de seguridad y no llega.
se han tomado medidas de desautorización, deslegitimación, se les ha quitado la autoridad a la Guardia Urbana, que, como he dicho, no son solo un cuerpo de seguridad, es el cuerpo de seguridad que garantiza la convivencia, la libertad en nuestras calles, pero sobre todo el mejor instrumento para la convivencia y para evitar la violencia y las situaciones de conflicto en los espacios públicos, ¿no? Y yo creo que la alcaldesa llegó al gobierno de la ciudad con una idea equivocada, como que si fueran sus enemigos, ¿no? Entonces los desautorizó, los ha menospreciado hasta el punto de que las instrucciones que tienen son las de no actuar, y entonces eso a los delincuentes pues los ha empoderado, ¿no? Yo estoy pendiente, intento ya hace días conseguir cuáles son los índices de delincuencia en la ciudad de Barcelona, porque estoy convencida, lamentablemente, de que en el último año habrán aumentado, ¿no? Hemos visto cómo ha reaparecido no solo la evidente presencia de los manteros y sus agresiones continuas a la Guardia Urbana. Llevamos 47 agentes de la Guardia Urbana heridos. Yo creo que eso es intolerable en una ciudad. 47 agentes de la Guardia Urbana heridos como consecuencia de agresiones de manteros. Pero hemos visto cómo ha reaparecido los trileros, cómo ha reaparecido la solicitud de servicios sexuales en la calle, cosa que había desaparecido en los últimos años, cómo vuelven a aparecer los lateros vendiendo impunemente bebidas por la noche en la calle y otros fenómenos que yo creo que no favorecen ni la convivencia, ni la seguridad y mucho menos la imagen de Barcelona. Y por lo tanto, yo lo que le pido, en estos días hemos pedido que como consecuencia de esta última agresión, hemos pedido el relevo del mando de la policía, de la Guardia Urbana. Yo creo que alguien que no es capaz de estar al lado de sus agentes, que no es capaz de defenderles, de apoyarles y de reivindicar su labor, no merece estar en ese cargo. Y por la CUP, ¿qué puede proponer usted de Ciudadanos para ayudar a resolver la situación que hay en esas dos instituciones, tanto en el Gobierno, en el Parlamento, como en el Ayuntamiento de Barcelona? Mire, la solución es que en las próximas elecciones no les vote nadie. Voten a Ciudadanos, un partido sensato, un partido que no hará nunca asume la responsabilidad que lleva la representación. A nosotros nos han votado en el Ayuntamiento de Barcelona cerca de 80.000 personas. Y yo soy la tercera fuerza política y soy responsable de lo que hago con mis votos delante de todas las personas que me han votado. Y no se me ocurriría nunca dejar las decisiones al albur de una asamblea que hoy dice una cosa y otra dice otra, ¿no? El asamblearismo se ha demostrado a lo largo de los tiempos que es absolutamente, pues no sé, es absolutamente un fracaso, ¿no? Un fracaso. Decía el otro día Vargas Llosa, a propósito de eso, del asamblearismo y de los partidos populistas, que son antihistóricos, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que son un fracaso allí donde han gobernado, ¿no? Pues mire, la solución es que no les voten, evidentemente, que voten a Ciudadanos, y en esa medida Ciudadanos contribuirá a priorizar y a decidir aquellas cosas que considere necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos, las condiciones de vida de los ciudadanos, y sobre todo aquellas que considere prioritarias para el interés general de todos. Enric Gran, de la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament, quiere saber por qué se abstuvieron Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña en la votación de la ILP que intentaba la eliminación de la enseñanza privada. Pues mire, sinceramente, a ver, nosotros, yo no vivo el día a día del Parlamento, pero como le he dicho, perdón, como le he dicho en mi intervención, nosotros lo que vamos a impulsar es un pacto nacional por la educación para acabar con esta idea del enfrentamiento entre escuela pública y escuela privada. O sea, acabar con la escuela concertada a mí me parece que significaría la fractura del sistema educativo, porque en estos momentos hay prácticamente un 40% de alumnos que se escolarizan en la escuela concertada. Yo soy partidaria de garantizar que los padres, tal y como establece y dice el artículo de la Constitución, los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones, pero a mí sinceramente me parece que este debate se tiene que superar. Es decir, no podemos estar permanentemente en un debate de enfrentamiento, como les he dicho, yo rehuyo los enfrentamientos entre unos y otros, en un enfrentamiento entre escuela pública, escuela privada, entre escuela religiosa y escuela laica. Ese no es el debate.
Ese no es el debate. El debate es la innovación en los procesos de aprendizaje, la innovación educativa, el fomentar el espíritu crítico de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes, el hacerles más competitivos, el mejorar el uso de las nuevas tecnologías, el saber cómo deben manejar la información para ponerlos al mismo nivel de excelencia que tienen el resto de alumnos europeos. Porque si no lo hacemos, si nos seguimos enredando en ese debate, escuela pública, escuela privada, escuela concertada, escuela religiosa, escuela pública laica, no avanzaremos. Es que no avanzaremos. Es que la educación es mucho más. Es que la educación es la mejor inversión de futuro que puede hacer un país en la sociedad. Y esos debates son debates estériles, que no llevan a ninguna parte y que en este momento hay que erradicarlos absolutamente de lo que es un Pacto Nacional por la Educación, que es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que tienen que decidir sobre algo tan importante como qué sociedad de futuro queremos forjar y cómo la forjamos. Y por lo tanto, algo tan importante no se puede enredar en un debate absurdo como ese, ¿no? Creo que es la mejor inversión y futuro y tenemos que enfocar bien ese pacto para garantizar que nuestros alumnos puedan el día de mañana ser personas honestas, competitivas y que estén en las mejores condiciones para competir con el resto de alumnos europeos. En Xavier Lumbriares, de la Asociación Jurídica Edipo Rey, diu: Ciudadanos fue atacado por proponer ajustar a la Constitución la ley contra la violencia de género. Y le fa dos preguntas. ¿Se va a retractar y cree justo que los ciudadanos perdamos derechos por presión populista? No, yo no creo justo que los ciudadanos perdamos derechos por presión populista. Yo creo que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es precisamente mejorar en la consecución de derechos. Yo creo que eso es lo que ha producido precisamente los avances, los grandes avances sociales, ¿no? Y bueno, respecto a la primera pregunta, Ciudadanos ha estado en todos aquellos frentes que han significado la lucha contra la violencia de género. Es una lacra, es una vulneración precisamente de los derechos humanos que hay que erradicar de nuestra sociedad. Y yo creo que es muy importante seguir impulsando campañas de sensibilización, de prevención, de ayuda y de atención a todas aquellas mujeres maltratadas. Y por lo tanto, Ciudadanos estará siempre, siempre de parte de aquellos que trabajen por erradicar la violencia de género. I una última pregunta, Francesc Portella, d'Implicats. Diu: pot agradar o no una pitada, però hi ha quelcom que es diu llibertat d'expressió i li pregunta si no hi creuen. En la libertad de expresión, por supuesto. Sí. Por supuesto que creemos en la libertad de expresión. Yo creo que es uno de los grandes logros de la democracia, ¿no? Pero en lo que también creemos es en el respeto. Yo creo que lo más importante que en lo que podemos creer Ciudadanos como partido y Ciudadanos en general es en el respeto. Y Ciudadanos lo que ha defendido siempre es el respeto por aquellos símbolos que nos representan a todos, ya sea el himno, ya sea el himno nacional, ya sea el himno autonómico, la bandera nacional, la bandera autonómica. Yo creo que aquellos símbolos que nos representan a todos y que además son fruto de un consenso, eso sí, pues yo creo que deben respetarse. Y a mí la verdad es que me parecería un gesto que en el futuro la sociedad catalana en su conjunto aprendiera a respetar, igual que el resto de españoles aprendieran a respetar también los símbolos que nos representan a todos. Doncs moltes gràcies, Carina Mejías, per les respostes. Abans d'acabar, en nom del Fòrum Europa, Tribuna Catalunya, té la paraula final Joaquim Serra, d'Assistència Sanitària. Muy buenos días a todos ustedes, en nombre de los patrocinadores de este acto, Banco de Santander y Asistencia Sanitaria. Les agradecemos a todos su presencia aquí esta mañana con nosotros y en especial a la señora Begoña Villacís, que ha hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros, cosa que le agradecemos sinceramente, que se reponga lo más breve posible. A la senyora Carina Magies, representant de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí amb nosaltres. Ens ha fet una exposició, creiem, molt clara de la visió de Ciutadans respecte a com en creu que han de ser les relacions Barcelona-Madrid, respecte al que creuen que han de ser consensos, pactes en lloc de ruptura,
de reforma, ens ha parlat de reforma democràtica, de reforma d'educació, de reforma electoral i finalment de la situació de seguretat que té Barcelona en aquests moments. Els esperem que tornin acompanyant-nos aquí una propera vegada i a tots vostès els invitem a la pròxima trobada que tindrem aquí el dia 1 de juny, que ens visitarà com a ponent el senyor Jaume Collboni. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per estar entre nosaltres.